Menudos adelantos con los móviles, ahora se puede pagar a través de ellos. Es súper, súper rápido. Bueno, pues nada, os quería enseñar en este vídeo pues algunas cosillas de unos vídeos que publiqué anteriormente. Voy a dejar en la descripción un enlace a una página de cursos que hago, por si os interesa. Dejo también un curso gratuito de Pinacle. He elegido esta versión por el tema de que hay personas que tienen un ordenador, no lo tienen muy potente, entonces esta versión se pueden hacer muchísimas cosas con ella y no requieren muchos recursos del sistema, con lo cual se trabaja muy bien para equipos que no sean muy potentes, ¿vale? Hola amigos de YouTube, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal, ¿de acuerdo? Bueno, hoy vamos a enseñar tras las cámaras. Cuando hice el vídeo con la torre de Tesla, de Nikola Tesla, bueno, pues vamos a ver ahí unas imágenes detrás de las cámaras. Va a ser cortito este vídeo. Bueno, si queréis ver el vídeo de cómo se hizo, ya lo dejé en la publicación, pero bueno, por aquí dejo la tarjetita y si no, en la descripción de este vídeo dejo el enlace para que veáis cómo la hicimos, ¿vale? Es una cajita, bueno, le hice la forma, bueno, sale en el vídeo, esto se abre y se le pone una pila de 9 voltios. El circuito también os lo voy a dejar por ahí, que lo tengo para que lo descarguéis desde la página web, os lo voy a dejar por aquí arriba y si no, en la descripción del vídeo os dejo el enlace, ¿vale? Si no sale la tarjetita, pues os dejo el enlace en el vídeo. La grabación fue muy simple, o sea, fue detrás de un croma, hice ahí el tema y luego en el vídeo y lo que es en la imagen de Nikola Tesla, bueno, pues cogí, recorté, hice una transparencia, lo puse por la parte de atrás y el vídeo por la parte de delante. Entonces, al hacer el croma, bueno, pues la parte del fondo, bueno, pues se ve una parte de lo que es la imagen de la foto de Nikola Tesla y el recorte que está por delante, bueno, pues al pasar por detrás, bueno, pues hace ese efecto, ¿vale? Como que estás pasando por detrás del sujeto. Y no olvides que en la descripción de este vídeo dejo el enlace a los cursos, ¿vale? A lo que es a la página de cursos. Echarle un vistazo, que por verlos no hay que pagar ni registrarse ni nada. Le echas un vistazo y añadir también que si tenéis un negocio o no y queréis hacer una tienda online o una página web o simplemente un blog para empresa o para no empresa o una red social para tu negocio o cualquier otra historia, también tengo ahí algunas cosillas, todo con tu propio dominio y con hosting incluido, ¿vale? Si tenéis alguna duda, preguntáis, ¿vale? Bueno, en el siguiente vídeo también que publiqué, pues fue un efecto visual y fue muy gracioso porque yo estaba grabando y bueno, lo vais a ver ahora y tuve que tirar la silla y luego añadí una máscara y bueno, unos rollos para que las manos no salieran y no saliera yo tampoco ahí andando a través de la pantalla. Tuve que hacer un corte ahí. Me resulta gracioso porque fueron 19 segundos creo de vídeo, pero bueno, yo me tiré editando, no sé si fueron dos o 3 horas o por ahí, preparando el tema, buscando los efectos de sonido, metiéndolo. O sea, fue algo así un poco improvisado y prácticamente deprisa y corriendo, que podía haber quedado mejor. Bueno, lo del salto es saltar de frente a la cámara y luego coger con una máscara. Yo en este caso lo hice con Photoshop. Se nota, no quedó muy bien. Intenté ajustar la iluminación desde arriba hacia abajo cuando voy cayendo, ya que la parte donde está el suelo, donde estaban las sillas y eso, bueno, pues estaba más sobreexpuesta y la parte de arriba pues se ve más sobreexpuesta. Entonces, por el tema de la claridad, entonces le fui bajando un poco ahí, pero claro, al recortarlo con Photoshop le tenía que haber dado desvanecimiento un pelín más para que no se notara en el brazo, se nota un poco ahí, ya digo que podía haber quedado mejor, pero bueno, es muy divertido hacer estos tipos de vídeos. Yo os invito a que lo hagáis porque es súper, súper sencillo. Bueno, el tema de la torre es súper sencillo porque, bueno, yo cogí el fondo de la imagen original y, bueno, como estamos viendo ahí, bueno, vemos ahí la torre, como veis. Bueno, el caso es que tuve que quitar esto e ir clonando trozos de la imagen para dejarla de esta manera. Como veis, está aquí en. Tengo dos capas, una ya quitada y la otra que se ve ahí. Y vemos ahí que es lo mismo, lo único que ya sin la torre. Entonces yo añadí luego ahí la torre y ya está, grabado con un croma. El tema de Nikola Tesla, que como vemos ahí la imagen, también me la descargué de internet y bueno, pues es súper sencillo porque recortamos aquí lo que es al sujeto. Por aquí la silla y tal, y la dejamos de esta manera, ¿vale? Con un poco de desvanecimiento para que no se vea el corte ahí tan definido, entonces queda un poco más integrado en el fondo. Si ahora pasamos la imagen original en la capa fondo, por detrás, tenemos aquí la otra por encima, que es la de recorte, y aquí pasamos nosotros, la voy a activar, tengo aquí un muñequito hecho, y ahora sí pasamos, vamos viendo que pasamos por detrás, ¿veis? Ya que tenemos aquí la capa por encima, o sea, por delante. Con lo cual, si ahora cogemos y ocultamos esta capa, como veis, el monigote este queda por delante del sujeto de Nikola Tesla. Si activamos otra vez la capa, pues estamos viendo
que una está por delante, entonces queda el muñequito por detrás. Bueno, en este caso, el grabado con el croma, bueno, pues se hace de esta manera, muy fácil, ¿lo veis? Así de sencillo. Bueno, pasando a la otra imagen, al vídeo este antiguo, donde sale aquí Franco y tal. Bueno, el caso es que tuve que coger y hacer unas historias aquí, porque resulta que la imagen original, que es esta, bueno, pues sale cuadrada, y para que saliera 1920-1080, bueno, pues para conseguir esa relación de aspecto, bueno, pues tuve que hacer una historia para conseguir esto. ¿Lo veis, no? Y bueno, yo lo hice así solamente para cubrir esos trozos negros de la imagen. O sea, que si quitamos la capa, lo que es la capa fondo, que sería esta, como veis ahí, pues todo esto está ahí preparado. Luego el tema de las cortinas, que sería, la voy a activar, ¿veis? Y tenemos otra cortina aquí. Entonces, para conseguir que cuando yo salgo corriendo y conseguir detrás de la cortina, bueno, pues la capa hay que ponerla justamente por delante de donde vamos a salir, o sea, por encima. Esto se hace con el programa, en el programa ya de edición de vídeo, ¿vale? Pero yo esto lo preparé aquí, todas las capas con Photoshop. Entonces, recorté también con una máscara al sujeto y fotograma por fotograma, según se va moviendo, pues voy moviendo un poquitín la máscara para conseguir que quede por delante. Entonces quedaría algo como esto, lo veis, ¿no? Entonces, al estar el sujeto por delante y pasar nosotros por detrás, pues quedaría así, ¿veis? Si ocultamos la capa, como veis, queda por delante, porque esta capa es la original, que es la que está por detrás, ¿veis, no? Es muy sencillo de entender, lo que pasa es que es un poco, ¿veis, no? Bueno, pues cogemos las cortinas, que las cloné de esta parte de aquí, cogí dos trocitos aquí, bueno, cogí un trozo y luego hice una copia y la metí ahí con una máscara, como veis ahí, una máscara de capa, y la otra cortina que está por detrás. Entonces queda ahí muy bien integrado en el tema este. Y ahora entonces pues desaparecemos por detrás de las cortinas, ¿veis, no? Bueno, pues ese es el rollo del repollo. O sea, estos son vídeos cortitos, pero tienen su trabajo y sus historias, y hay que trabajarlos, claro, para que quede un poco en condiciones, porque para que quede esto todavía mucho, pues el recorte del sujeto no está tampoco muy bien, porque lo he hecho ahora mismo para enseñaros el tema, ¿veis? Va todo por capa. Si queréis aprender a hacerlo, bueno, entráis en los cursos que tengo ahí. Si os interesa alguno, ahí lo tenéis en la página, ¿de acuerdo? Bueno, quería enseñaros este vídeo por eso, me apetecía enseñároslo y enseñaros la torre de Nikola Tesla con materiales reciclados, reutilizados. Bueno, y nada, si queréis hacer la torre, ya digo que en la descripción dejo el enlace para que entréis al vídeo y lo veáis. Y si te ha gustado el vídeo, dale efecto a ese like, y si no, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!